le voy a decir? Es imposible que uno le deje todas las cosas a Dios. Sí. Dios cambia a las personas, Dios transforma corazones, Cierto. transforma mentes, cambia al ser humano, pero al igual hay que poner de nuestra parte. Y Muy eso nos lo dice cierto. el pastor, nuestro pastor ahí en la iglesia. Entonces, yo no me, como le vuelvo a decir, ¿verdad? Yo no me creo la gran cosa, no estoy aquí tratando de decir, y discúlpenme si me estoy expresando mal, ¿verdad? Pero es la verdad. Entonces, yo no desde que me crea, simplemente estoy diciendo lo que yo, bueno, he aprendido, ¿verdad? Muy cierto. Entonces, por eso le digo, ¿verdad? Estamos haciendo todo el esfuerzo y pues si más en adelante Dios nos sigue bendiciendo más de lo que estamos bendecidos, ¿verdad? Como estoy diciendo, estoy conforme con lo que Dios me ha bendecido. Sí, porque como Pero en dijo, Cristo Dios lo bendice más a uno, ¿verdad? muy Entonces, cierto. si Dios nos bendice más Porque mire, en que haya abundancia de esas dos animalitas que compramos con Marvin, entonces pues de ahí vamos a ir sacando nosotros para poder muy cierto, muy construir. cierto. Ajá. Esas palabras me llegan. Como le digo, mira, pues, como digo, cuando uno va al evangelio, el diablo siempre le va a querer poner pruebas a uno que ya no Ah, vaya, que ya no sí. vaya. No sé si usted lo ha tomado así, pero el No. diablo siempre le pone pruebas cuando uno es evangélico. Yo no lo soy por el No, momento, por el fíjese momento. que a mí el diablo, que lo reprendo, dijo en el nombre de Dios, el diablo me ha puesto pruebas no en que no me den ganas de ir a la iglesia, no, simplemente sí, a mí me dan ganas de ir a la iglesia, yo he ido, ahorita por lo que me sucedió no he podido ir, ¿verdad? Porque he tenido demasiado dolor de cabeza, pues entonces no es de que el diablo me haya puesto, sino que el diablo me ha puesto otras pruebas a mí grandes. Muy grandes. Entonces, muy grandes, pero bueno, como sigo diciendo yo, va en el nombre de Dios, pues esas pruebas y con las oraciones, ¿verdad? Que bueno, estoy haciendo, ¿verdad? Porque la oración es la que uno tiene que Muy tener en cierto. mente, La la oración oración. y su única arma que tiene que llevar es la Biblia. La Biblia. Siempre, la Biblia. Sí. Nunca deje su Biblia porque cuando uno es cristiano, nunca deje su Biblia porque ese es su arma. Bueno, muchos lo interpretan mal, pero me dice mucho de. En la Biblia misma le dicen, su Biblia es su arma. Sí, cabal, es el Es su arma arma. que puede más que todo vencer a, Defenderlo y, ajá, y vencer y toda prueba, vencer todo todo, todo. mal, dice. Ajá, Vencer todo mal. entonces como le digo, me ha puesto en pruebas, pero, y me han venido pruebas a mi vida, pero, y muy grandes, como dijo usted, ¿verdad? Pero son muy diferentes. Entonces, en el nombre de Dios, pues yo siempre las he declarado y las sigo declarando que voy a vencer Sí. como más que todo luchadora, ¿verdad? Porque estoy luchando por más que todo va no fallarle a Dios, no Muy fallarle a cierto, muy Dios. cierto. Me llega. Ajá, Por una parte entonces. está bueno eso, Karina, que usted dice. Porque mire, pues en la Biblia, no sé si usted lo ha leído, no sé en qué capítulo dice, no me recuerdo muy bien, pero se lo voy a decir. Dice que cuando uno acepta a Dios, entonces, como dijo, uno tiene siete demonios. No sé si usted ha leído acerca de todo eso. Y Sí. busque, se lo voy a buscar yo a usted y se lo voy a venir a leer. Yo no leo mucha Biblia ni soy cristiano. Dice cuando uno no es cristiano de ella, tiene siete demonios, porque a ley los tiene, ¿no? Ah, Pero sí. supongamos, usted acepta a Jesús o a Cristo, ¿cómo? Entonces usted se mete y se sale, ya se le meten otros siete más, ajustaría 14 demonios. Y conforme va, usted acepta ya, se le va metiendo siete más. Sí, cabal, es Ajá. cierto. Entonces, como digo, se va acumulando acerca de todo eso, como dijo. Entonces, no sé si varias personas lo sabían acerca del capítulo, no me lo sé porque todavía no me lo he aprendido muy bien, porque como dije, tal vez es primeramente Dios, como digo, cuando yo primeramente yo sé que voy a ser cristiano también, pero como digo, todavía no, tal vez más adelante, porque tal vez me va a tocar una prueba bien dura que sí me va a tocar Ah, aceptar a cuesta Dios. ver a Kelvin el Evangelio, cuesta. Yo me he dado cuenta, ahorita que he estado, pues ya le voy a decir, diciembre, enero, ya para 2 meses de estar pues sirviéndole a Cristo, ¿verdad? Me ha costado un poco porque él igual, bueno, más que todo vienen pruebas y pues uno, tentaciones y uno pues. También santo no lo es, ¿va? Porque Sí, como muy vuelvo a decir, si cierto. uno fuera santo no buscara pues de Dios, ¿verdad? O sea, no hiciera el esfuerzo de ir y todos los días a la iglesia y buscar, ¿verdad? Pero sí, como le digo, ¿verdad? Vienen pruebas, vienen tentaciones y a veces uno le falla a Dios. Por ejemplo, yo estando en la iglesia le voy a decir, yo le he fallado mucho a Dios ahorita, en la forma que yo he hecho videos, pues así, por ejemplo, ¿verdad?
que no tengo que hacer, ¿verdad? Pero yo al igual es mi trabajo, ¿verdad? Y lo tengo que hacer. Entonces, al igual siempre uno siempre falla, ¿verdad? Pero poco a poco uno le pide a Dios la dirección y Dios lo va cambiando poco a poco, porque de la noche a la mañana no lo cambia Dios a uno. En la Biblia dice, porque yo lo leí, dice, por mucho pecado que sea muy grande, como digo, pero Dios te lo va a limpiar como la blanca lana. ¿Qué se refiere a eso? Tu pecado puede ser muy rojo, dijo, pero Dios te lo va a limpiar como la blanca lana, dice. Sí, si nosotros sí obedecemos y si nos dejamos llevar de que Dios nos guíe, pues. Pero sí, si bueno, nosotros somos rebeldes, pues entonces, ¿cómo le vamos ahí, a dar? Ahí como miras a Marín, ahí mira, anda chambeando. Pero yo sé que algún día Dios lo va a cambiar también. Ah, sí, eso le estoy pidiendo yo a Dios mucho. Tal vez no va a venir de un luego para otro, pero yo sé que Dios lo va a cambiar. Sí. Porque si Él quiere cambiar, lo va a cambiar. No solo que nos dé permiso, pero, o sea, para sacarle el... Preguntarle a Mari, Mari, viene por aquí. La ropa, pero camina, ¿no? Camina, tiene rodos. Pero por la tierra. Mari, ¿sí? Así medio levanté. Ah, va. Mari, ¿qué? ¿Nos da permiso? Aquí. ¿Qué? Sí, pasen. Dice la Karina de que tantías cambiar algún día, ¿sí o no? Pues... Aquí enfrente de ella. Acércate aquí, aquí. Acércate. Honestamente, la verdad, sí, vamos, porque cuando uno quiere a una persona, pues uno tiene que hacer todo lo posible por dar lo mejor de uno a vos. Y si Dios, pues algún día, pues como ella, más que todo, pues ella está yendo a la iglesia, ella jamás me ha dicho a mí, vamos a la iglesia, apúrese, no. Ella, eso tiene que nacer de mi corazón, sí, y de voluntad para ir a la iglesia. Va allá arriba porque ahí no va a pasar por el... Ah, vaya, sí, está bien. Por eso le estoy explicando a ella, como digo, vos tal vez te sentís mal de que Dios no te vaya a perdonar, pero Dios siempre perdona. Es que Dios perdona al más vil pecador. No, pero vení aquí, hombre, vení. Lo que pasa es que estoy bien ocupado, hijo. Ya le digo, está ocupado. Sí, ay, déjelo. Así es la cosa, Kelvin. Pero en nombre de Dios, pues uno... Sí, primeramente Dios, Él va a cambiar. Logra lo que uno quiere. Y es igual que yo también tengo que cambiar algún día. Primeramente Dios. Me dijo, usted sabe que yo tomo, ¿eh? Sí. Usted sabe, yo a la tomo, me salgo a chupar y todo, todo va y todo. Pero yo sé que algún día Dios me va a tocar mi corazón, tengo que cambiar acerca de eso. Sí, y no espere también, mire, pues no hay que esperar de que Dios, pues, más que todo va, uno dice que Dios, voy a esperar que Dios me toque mi corazón, pero no hay que esperar eso porque imagínese, si Dios no le toca su corazón y viene el fin del mundo, entonces usted, porque estaba esperando que Dios le tocara su corazón y por eso no llegó a los pies de Él, entonces... Sí, no se va con Él, se queda, ¿verdad? Entonces no hay que esperar eso, hay que pedirle a Dios y que seamos más que todo, ¿verdad? Que nos dé fuerzas y que seamos valientes para aceptar que Dios entre en nuestro corazón, ¿verdad? Muy cierto, eso. Ajá, muy cierto. Que Dios entre en nuestro corazón, que Dios viva dentro de nosotros, ¿verdad? Sí, es muy cierto. Así es, pues. Muy primeramente cierto, Dios, ¿verdad? Vaya a ver allá, dijo... Sí, es muy cierto, Karina, lo que usted dice son palabras, como dijo, de aliento para que él también reflexione. Son reflexiones para mí y para él también. Sí, claro. Ajá, son reflexiones. Ahí, como digo, entonces uno tiene que tratar la manera de cambiar. Sí, así es. Tiene que tratar la manera de cambiar. Y cuando la menita esté llorando, va a tener que correr hasta aquí a la vuelta. Tenía que dejar una puertecita ahí. Más que más en todo esto tiene que no haya hecho chiflac, que por eso lo que quería hacer un cuarto. Sí, mami, quítelo. Si tiene chamarra o algo ahí, debería de... Que no pese. Que no pese mucho. Eso dice, bueno. Así lo jalamos. Arriba, mire, si no hay algo que se quiebre. Arriba no tiene nada. Si no hace algo, ni la esperanza que le chingaron la puerta. ¿La ves? No tenés nada arriba, acordate que te dije tres veces. ¿Aguanta, pues? Sí, está bien. Pero no lo hago pesado ahí, no lo hago. Ah, sí, me hubiera puesto allá algo que se va a arruinar. Lo que pasa es que no hay, more, tabla tal vez, pero no hay. Si con bloque era bien, ¿no? Pero un poquito más, Mike. Pero pedacitos de bloque, tabla. No, estamos haciendo la mudanza. Bueno, están cerradas. Estamos viendo el ropero. Ahí está. Ahí viene.
Michael. Viene Michael. Oh, tigre, todo el camino. Bueno, yo creo que no van a estar publicando. Pero anda enfocando aquí para. Uno que levanta aquí, Wendy. Dijo y esperando cuando se quedaron. Aquí, aquí. Ahí pasa. No, no, cuidado ahí, cuidado. Así hace mi pieza la. ¿Ya? Bien, porque te has tomado. ¿Ya? Ah, dile. ¡Sácala! No, hombre, ahí pasa, ya, ahí se dobla solito. Ya le quitamos los clavos. ¿Avisan? ¿Y el maletín? Ah, estos sí van a caer ahorita ahí. Pesa, está roto. ¿Qué? ¿No tienes fuerza, man? Eso no está mal. El pisado está como la piel libre. Bueno, así como miren el cuerpo de Michael, no tiene fuerza ese. ¡Sácala, va! Ah, ya bien, bien, tiene fuerza. Ya, ya lo son los tripas, dice el tío. Ah, no, sí, Michael sí tiene fuerza. Y te quito levantadito tantito, solo para que no se quede. Vamos a sacar la bicicleta de aquí. Y ahí son las rinchi, 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 rinchi. Una fábrica se dice. ¿Avisa? Me llega. Usted no lo va a hacer para acá y usted. Ya, ya, sácala. Ahora la de ese para allá. Hacete del otro lado, Mar. Eso, ahora empujémosle. Ustedes también levante un poquito más que no sufra la llantilla del gran pesarón. Primero, primero, muñeco. Vende aquí el cable, porfa. ¿Ah? No, el cable ese ve que está ahí. Ahí va tu pa. No tienen algo que sea pedazos de bloc, de piso, cemento o algo ahí, gente. Ah, las dos pedazos costaneras. Adelante, ya, adelante, una puta. Por allá. Por allá. Te pones así. Ajá, ¿qué quieres? Con las gavetas para acá. Sí. O así. No, antes no había. Pues si soy loco, será. Me tengo vergazo, será. Cara, el payaso tengo, será. Algo allá abajo. Después, cuando la cosa se ve, lo hayan puesto. Lo bueno es que ayuda que no tenga todo. Sería bueno que lo dejemos así con las cosas. Pues ya va. Ajá. Se le abre un hoyo aquí para sacar la ropa. Ahí está la pulidora. Ese tío. ¿Qué? Ahí está la pulidora. Qué buena su idea. Qué buen chiste, digo usted. Pero usted tenemos que hacer nosotros para acá, ¿para qué usarán para acá? Cabal, pues exactamente lo que iba a decir. ¿Para qué ve? Ahora, para allá, ¿qué? ¿A ver ustedes? Acá. No. Para allá, tío, que para la otra para esquina. Para allá nosotros nos salimos. Está la pulidora ahí, no es que le haga un hoyo allá. Ellos tienen que hacer eso acá. Qué bonito. Mira, ahí están cerrando la de la casa. Ahora para acá. Levante, pues. Para que yo siento que esto se va a zafar, ¿ve? No, mejor así que nada. No se zafa. Ya le salió la mano, dijo el hueso. ¿Se desliza? No. No me puede con costanera, pues. Bien. Vaya, corten pedazos costanera, tío. Ahí hay dos pedazos. Hay que medir ahí cuánto. Haga pedacitos pequeñitos así, medir, sí. Solo para meter la llantilla, ¿no? Claro.